aquí tenemos una tumbadora de la corriente que hoy se utilizan para las orquestas. Antes este instrumento fue un instrumento que no tenía verdaderamente arraigo en el populacho, sino en ciertos elementos. Hoy ya la tenemos de carey, la tenemos con piedras preciosas. Pero en su principio este instrumento, que no tenía ni llave, ni tenía tanta pintura ni nada, fue callejero. Y ahora es el complemento de cha-cha-cha. Sin esto no hay cha-cha-cha. Ni conga tampoco. No hay conga. Sin esto no hay conga. Ni hay música cubana ya. Si no hay música, si no hay tumbadora, no hay música cubana. Ya la rumba no se toca con cajón. Ya la rumba no se toca con el caparate, el golpe seco atrás del caparate, sino la tumbadora. Entonces con ella va el güiro, el famoso güiro. Con güiro y tumbador aparece esta versión cubana de los timbales, traídos por las orquestas de ópera italiana en el siglo pasado. Los timbales, lo que se llaman los timbales, son puramente cubanos. En la charanga, en la orquesta de, le dicen a la francesa, que a pesar de tener instrumentos europeos, no cubanos, pero sí, el sabor, su música, los estribillos, las cosas que se hacen, primeramente son unas cosas muy finas, la polonesa de Chopin, el Danubio Azul, pero luego después le ponemos un mambo atrás que hay que bailar de toda manera. Nosotros no necesitamos de esa lindura ni eso para hacer música. Con cuatro hierros y cuatro palos formamos una rumba que no cree en nadie. Oh,
para divertirnos tenemos hasta la corneta china. Que eso ya figúrese usted. Pero ahora nos vamos alejando de la música tradicional y los más jóvenes trabajan en algo nuevo, distinto, pero conservando nuestro sabor. Dam 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 d